Tenemos nuevo ticket de ensueño por la salida del nuevo mundo. Tenemos nuevo ticket por el mundo de Sevens. Así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de en qué gastarlo. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos directamente a lo que son las cartas. Vale, hice un pequeño corte porque pues tardó un montón. Entonces agarramos el ticket. Como siempre está en el arcón primero y luego ya se van a canjear tickets. Y nos vamos hasta abajo, recordándoles primero la fecha en que caduca este ticket. Creo que es hasta acá, sí, Sevens, aquí está. Estos se caducan hasta mayo 17 del 2024, eso quiere decir tienen 10 meses más o menos, 8 meses. Entonces hay un montón de tiempo para podérselo gastar. Va, piquémosle y también durante el video les voy a estar dando mis recomendaciones generales. Como por ejemplo, la primera es... De preferencia, gástense siempre estos tickets en cartas staples. ¿Cuáles son las cartas staples? Las cartas que se pueden meter en cualquier deck. Eso quiere decir, estas cartas que nos muestra Konami aquí como recomendaciones, sí son buenas. Unas mejores que otras, también depende de la caja donde vengan. Chéquense muy bien qué otras cartas vienen en la misma caja. Nada más picándole a la carta, les va a aparecer por arribita el botón de cómo obtener. O si están en Steam, en la parte izquierda, debajo de la carta, está cómo obtener. Y ya les va a abrir en qué caja sale cada una de ellas. Vale, ahora sí, primero que nada, vamos a filtrar por cajas para que les quiten todas las cartas que son de eventos. Y también les recomiendo poner por fecha de publicación, así ven las cartas más nuevas primero. Y la flecha hacia abajo, perdón. Vale, entonces empecemos. Aquí siempre me gusta empezar por cartas de trampa porque siento que son ligeramente mejor. Tenemos cosas como Alma Eterna, esto exclusivamente para los magos oscuros. Y siempre y cuando no uses la última habilidad que dieron, porque pues prácticamente no te deja hacer nada en el turno oponente. Pero sí, también depende de la caja. Por ejemplo, aquí Link Revolution, tal vez muchos quieran abrir esa caja. Ahorita ya no es tan guau, pero si lo único que te interesa es mago oscuro, creo que nada más esta y la chica maga morena, las únicas de mago oscuro en esa caja. Vale, ¿qué otra cartita puede ser buena de las cartas de trampa? Tenemos también Corte de Karma, aunque ya ahorita ha quedado muy atrás, pero bueno, de vez en cuando puede ser útil. Y es que el costo de descartar ahorita no está siendo usado por ningún deck, entonces es algo negativo el descartar. Pero igual, y luego saquen algún deck que se pueda beneficiar de eso, así que podría ser una buena opción. Vale, también hay cosas como para revivir, de hecho hay muchas cartas para revivir. Y ya ahorita que el meta se está cambiando otra vez de Ciclón del Cosmos a Tifón, pues la de destrucción sí puede ser una buena opción. Tener tres copias de esta para que te destruyan una, saques otra. Siempre tengas opción de poder revivir. Fusión de Necros siempre es muy buena. Varios decks que sean de fusiones o que puedan incluir una fusión en su deck pueden usar esta. Y dependiendo del efecto del monstruo, por ejemplo con los Rockets, que su monstruo de fusión tiene efecto en el turno oponente, pues es un monstruo sorpresivo. Vale, ¿qué más? Igual podría recomendar esta, pero al estar limitada a 3, pues no es tan guau. Además que creo que con las que se combinaban ya están limitadas a 3, así que vale, tal vez después. Y creo que a partir de ahí ya no hay cartas tan guau. Vale, nos vamos entonces a las cartas de magia. La primera es la que recomienda Konami, que es el agujero oscuro. Lo malo es que viene una caja muy buena, que de hecho también voy a recomendar otro monstruo SR. Y aparte en el video de tickets URs también recomendé creo que uno o dos monstruos por ahí. Entonces sí. Es mejor abrirse esta cajita porque hay varias cartitas muy buenas. Pero bueno, en cuanto a decks competitivos, de hecho ahorita hay varias cartas buenas de magia, como por ejemplo los Rockets. También está el monstruo Rocket. Ese es otro consejo general que doy. Cuando abras las cajas buscando un arquetipo y tuviste suerte sacando uno, pero la otra carta no, lo que puedes hacer es sí reiniciar y aunque te salga luego también la segunda copia, pues ya sabes que cuando termines de abrir, puede ser que te quedes con una menos de alguno. Y no importa, con un ticket agarras esa última copia sin la necesidad de pasar otra vez por la caja. Pero bueno, así como Rockets, también ahorita están Salamangreat. Ya ahora que han quitado de la banlist una de las cartas, Salamangreat ya se está viendo mucho más. Así que es posible que sea el siguiente tier 2. De hecho, no sé si ahorita ya está en tier 3. Pero sí, es posible que pase a ser tier 2. Vale, sigamos entonces. ¿Qué otra cartilla podría ser buena? Antes recomendaba esta, pero pues debido a que ya los péndulos ya se fueron del meta, pues ya no lo puedo recomendar. Además que limitado a 3, casi siempre quieres combinarlo con otros decks. Digo, otras cositas limitadas a 3, entonces no es tan bueno. Vale, Afinación ya salió de la banlist, así que es una buena carta para los decks de sincrones.
Igual ahorita resonadores también se está viendo un poco, así que son dos estrategias de sincros muy buenas. Ahí depende de ti que quieras. Por supuesto, esta que creo que su caja sí trae varias cosas importantes para su arquetipo, entonces tal vez quieras abrirlo. Pero la otra, ups, ya me movieron otra vez. Pero la otra sí viene en una caja que pues, prácticamente no hay ningún sincro. Bueno, nada importante de ellos. También, formación de fuego Tenki. Para todos los que les gusta los decks de guerreros bestias, esta puede ser muy buena. Y generalmente buscan las tres copias. Entonces, aunque abras la caja, de todas maneras, es posible que agarres una tercera copia con un ticket. Vale, igual los DDs pueden considerar sus cartas. También está la Casa del Cielo. De vez en cuando para decks OTKs. También podría considerarse el Espejo del Dragón. Muy buena para hacer fusiones. ¿Y qué otra carta? También tenemos la Corriente Concentrada para hacer OTKs. Por supuesto está limitada a 2, pero tal vez muy pronto salga de esa limitante. ¿Y qué otra? Podría recomendar la Tornado, pero sigue prohibida. Así que hasta que la quiten de esa lista, hasta que la muevan a 1, aún no la podemos recomendar. Vale, y Cáliz Prohibido, por supuesto viene una cajita muy muy pequeña, entonces tal vez te convenga más en promoción. Pero ahí depende, si no quieres gastar ni una gema, pues puedes gastar el ticket, al cabo que los tickets después vienen sobrando. Y sí, creo que ya eso es todo. Ya la única otra recomendación general que puedo dar es para los 100% free to play, lo que pueden hacer es agarrar cartas de estructuras. Como por ejemplo estas dos son muy buenas. Pero ojito, únicamente los 100% free to play. Porque si no te importa gastar un poco de dinero, te conviene mucho más comprarte la estructura. Así te vienen todas las cartas y no tienes que gastarte ni un solo ticket. Vale, y ahora sí nos vamos a lo que son los monstruos. Déjame poner ambas cosas. Y los primeros que vemos son los sincros precisamente. El dragón elevador, de hecho ya está limitado a 1 porque sí fue muy bueno. Pero creo que la caja donde viene también viene otras cositas interesantes. Digo, porque generalmente los que agarran esto es porque les gustan los sincros. Entonces, desgraciadamente también vienen otras cosas muy buenas como sincros, como este. Y también viene una UR de sincro. El Scarlight creo que es. Sí, prefieres abrirlo. Por eso es que siempre le recomiendo verse las cajitas para decidirse con estos tickets. Va. Luego de eso, este te podría ser un muy buen spam de monstruos. Depende del deck. Esta también es buena para el deck de Rockets. Como dije, viene la magia y viene este güey. Así que muy probablemente vas a querer abrir la caja. Que sea tus últimas cartas la que saques con el ticket. Y luego nos vamos a una de las más importantes. Esta sí la puedo recomendar. Pero el problema es que viene en la caja mismita que habíamos dicho antes. Future Circuit. Entonces viene Darkhold, viene esta. Vienen varias cartas URs muy buenas. Así que mejor ábrete esa cajita. Igual viene esta que también en algunas ocasiones se usa. Pues muy bien. ¿Y qué más? Si te gustan los decks de aguas, puedes considerar esta. También tenemos otro sincro muy bueno. Este sí, creo que su caja no es tan wow. Sí, Stars of Synchro. Creo que la única que se busca es ese güey. Así que sí, puedes agarrarte esa y ya te olvidas de esa cajita. También está el sincro Yangtzing. También están algunos Exits. Por ejemplo, estos dos son muy buenos, pero vienen en la misma caja. Así que mejor ábrete la caja también. A menos que ya te urja alguno de ellos, ahí sí. O que quieras más copias. Vale, por supuesto, también el Borgis está muy bueno, pero casi siempre se junta con varias cositas que vienen en la misma caja. Así que considéralo para qué quieres esta carta y ya define si necesitas otra carta de la misma caja. Pero sí, es muy bueno y es pues para cualquier nivel 7, cualquier deck de nivel 7. Y creo que ya son las únicas que podría recomendar. Ah, sí, este güey. Este güey también es muy bueno y creo que la caja donde viene es más o menos Fantastic Arc. Entonces sí, tal vez... te quieras ahorrar las gemitas y te sacas luego este güey y ya te olvidas de esa caja. Pero bueno, creo que con los monstruos depende mucho de cada quien. Así que díganme ustedes cuál carta van a estar agarrando con este nuevo ticket SR de ensueño. Yo sigo sin decidirme cuál agarrar, pero bueno, los estaré leyendo a ver si me convencen de alguna cartita. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye bye.